Estamos ya en las semifinales del Championship Tour Finals 2023 y en una de las semifinales tenemos a Wesley So vs. Nodirbek Abdusatorov y la otra semifinal es esta entre Fabiano Caruana y Magnus Carlsen. Acá los matches son más largos, a cuatro partidas y se juegan dos matches en dos días. En el primer match entre estos dos ha habido un empate 2 a 2, todo muy disputado por lo que han tenido que ir al desempate conocido como Armagedón donde Magnus Carlsen apostó por jugar con menos tiempo con negras del que propuso Caruana. Así es que, como ya sabes, en el Armagedón las blancas están forzadas a ganar, ya que las negras al tener menos tiempo con las tablas les basta para hacerse del match. Los Armagedones se juegan sin incremento por jugada, al menos hasta la jugada número 60. Caruana inicia con 15 minutos de esta partida. Y Carlsen apostó a jugar con poco menos de 9 minutos. Quédate hasta el final del video para ver los resultados del primer match de semifinales de ambas semifinales. Prepárate para ver un juego emocionante. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Fabiano Caruana con E4. Responde Magnus Carlsen C5, defensa siciliana. Caballo F3, E6, D4, C por D4, Caballo por D4, A6, la variante Khan, Caballo C3, el segundo movimiento más empleado a nivel teórico, pero que a la máquina no le gusta. Esta prefiere la principal alfil d 3, seguido de C4 y solo después jugar Caballo C3. Es una manera de controlar con fuerza la casilla de D5. Jugar una especie de sistema maroxi en pocas palabras, con esos peones en C4 y E4, lo que siempre dificulta las rupturas B5-D5 a las negras. Pero, caballo C3 lo ha hecho en la partida, dama C7, alfil D3, caballo F6, dama E2, D6, F4, caballo BD7, G4. Caruana se lanza con todo y así ninguno de los dos reyes está a salvo en el tablero. Además, este movimiento g4 es el principal a nivel teórico. Sigue la partida con caballo c5, g5, caballo f7, a4, impidiendo un b5 al rival. Pero el problema que se ve es que el rey blanco sigue comprometido en el centro y ya sin posibilidad de enrocar el largo, prácticamente. Sigue esto con alfil e7, h4, b6, alfil 3 alfil b7, h5. Torre c8, torre g1 con idea de jugar g6. Por lo tanto Carlsen se anticipa jugando g6 y Caruana vuelve con su torre y juega torre h1 amenazando h por g6. Sigue esto con e5 atacando al caballo, h por g6, f por g6. Nota que e por d4 hubiera sido una jugada absolutamente perdedora. Por alfil por d4 atacando a la torre, seguiría a caballo por d3 jaque, c por d3. Torre G8, G por H7 y las blancas ganarían. Así es que aquí hay que jugar F por G6, que es lo que hace Carlsen. Sigue Caruana con caballo F3. Una jugada natural, pero demasiado lenta y pasiva, considerando la naturaleza de la posición. Acá era mejor jugar la rápida y oportuna F5. Sí, sacrificando una pieza. Seguiría E por D4, Alfil por D4, atacando a la torre en H8. Caballo e5, f por g6 y bueno, dos peones por una pieza, pero aún con pieza de menos, es más emocionante jugar esto con blancas que con negras. A ver, contra las defensas sicilianas, las blancas siempre deben estar dispuestas a, como mínimo, pensar en sacrificar algo de material para abrir líneas contra un rey negro que suele quedar atascado en el centro. En fin, sin embargo, he dicho que en la partida. Caruana ha jugado caballo F3. Sigue esto con E por F4. Este movimiento tiene obviamente la idea, es muy siciliano este movimiento, de habilitar la, caballo, la casilla E5 para el caballo, ¿verdad? Bueno, entonces he dicho, las negras han jugado E por F4, las blancas alfil por F4, caballo por D3, jaque, C por D3, caballo E5. Muy natural, pero en lugar de esto acá era perfectamente jugable el proceder con enroque y se vería que el ataque blanco no es tan fuerte cuando consideramos que puede las negras defenderse con torre F7. Por ejemplo, si ahora dama H2 amenazando dama por H7 mate, entonces torre F7 y las negras se defienden, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a la partida donde Carlsen ha jugado el consecuente movimiento caballo E5, aunque la máquina lo cuestione, alfil E3. Una opción interesante, en lugar de este movimiento natural, alfil E3, era jugar con blancas alfil por E5, quebrándole las patas al caballo, y luego de D por E5 jugar dama H2. Con lo cual las negras ya no podrían enrocar, producto de dama por H7 mate. Así que era opción alfil por E5, ojo. Pero Caruana se ha decantado por el movimiento alfil E3. Sigue esto con enroque. Caballo de 4, Dama de 7. En lugar de volver a mover la dama, más práctico hubiera sido jugar con negras, un torre F7, controlando la séptima fila o bien jugar la ruptura liberadora de 5, seguido de alfil B4. Ok, volvamos a la partida real, dama de 7, y ahora en roque largo. Una imprecisión de Fabiano. Su rey queda expuesto en un flanco de dama totalmente desprotegido. Preferible era jugar rey de 2. Manteniendo al rey en un centro cerrado. Y de este modo no es necesario enrocar. Y además, este fino movimiento conectaría a las dos torres blancas, ¿verdad? Sin embargo, se ha jugado enroque largo en la partida. B5, buena jugada. En lugar de haber capturado con a 4, que probablemente te fijaste se podía. Magnus apuesta a abrir el enroque blanco. La idea es simplemente jugar un. B4, ¿verdad? Ganando pieza. Entonces, A por B5 juegan las blancas, las negras A por B5 y el rey se quita de la amenaza jugando rey B1. Lo cual desclava al caballo de C3 y amenaza ahora sí capturar al peón de B5. Bueno, las negras son consecuentes con su plan, juegan B4 y las blancas caballo A2. Y es que no parece haber una mejor casilla para retirarse. Aún así, la posición blanca ya es muy triste. A ver. Tal vez pensaste en caballo de 5 ¿verdad? Bueno, entonces ¿cómo seguiría esto? Con Alfil por D5, E por D5, dama 4, y la posición negra sería ganadora. Así entonces, caballo a 2 lo hecho por caruana. Carlsen D5, ruptura. Torre por H7. Esto es un intento desesperado de Caruana, aunque no deja de ser interesante. Sigue esto con Rey por H7, dama H2, jaque, rey G8. Y ahora, ¿qué jugar? Torre H1 amenazando Dama H7. Mate. Te preguntarás, bueno, ¿y por qué no jugar Dama por F6, verdad? Bueno, simplemente vendría el field de 6 y luego ¿qué haces, verdad? Estás bastante complicado con blancas en esta posición. Entonces, lo que ha hecho Caruana, en lugar de capturar al caballo, es jugar este Torre H1 que he dicho amenaza Mate en H7 con la Dama, ¿verdad? ¿Cómo proceder? Con lo que hace Carlsen alfil de 6, la Dama Negra controla las amenazas blancas en el flanco de Rey. Alfil F4. Nota que no funciona Dama H8. Jaque por Rey F7, Torre H7 jaque, Rey E8, Torre por D7, Torre por H8. Y se podría jugar aquí con blancas Torre por D6. Tú dirás, bueno, ¿por qué no Torre por B7? Bueno, tampoco sirve por Torre H1 jaque, alfil C1 y caballo por D3. Clavando con todo al alfil de C1. Ganarían las negras. Entonces, en esta variante ejemplo, luego de Torre por H8 he dicho torre por D6. Pero la secuencia es más o menos la misma. Fíjate, torre H1 jaque, caballo C1, caballo por D3, y las blancas perderían más material. Es por ello que Caruana no juega Dama H8 jaque. Y sí alfil F4. ¿Qué hace Carlsen Dama G7? Grave error del Noruego. Aunque esto tampoco lo deja peor y ya sabemos que con tablas le basta para ganar esta Armagedón. Aquí lo correcto era d por e4 y ya vimos que nunca funciona dama8 jaque, así es que seguiría acá alfil por e5 y ahora e por d3 buena jugada y como ya dije no sirve algo como dama8 jaque por rey f7 torre h7 jaque rey e8 y toda esa continuación que ya vimos anteriormente donde si torre por d7 seguiría torre por h8 seguido de torre h1 jaque y si en lugar de aquello se juega Dama por F8 Hack, entonces Alfil por F8, Torre por D7, Rey por D7, y la ventaja material negra sería abrumadora. Entonces, bueno, tenemos que en la partida Carlsen en el movimiento número 30 ha jugado Dama G7, que es un error que permite igualar la partida, pero con igualdad igual gana el Armagedón. No es tan grave entonces. Sigue esto con caballo 6, caballo F3, caballo por G7. Caruana se vuelve a equivocar, pero en realidad entendía que la continuación correcta, que era jugando Dama H3, solo conduce a tablas por jaque perpetuo. Luego de alfil por F4, caballo por G7, caballo de 2 jaque, Rey A1, caballo B3 jaque, Rey B1, caballo de 2 jaque, etc. Así que Caruana dice: Bueno, voy a probar de otra manera. Caballo por G7, pero la posición ya es perdedora. Sigue Carlsen con caballo por H2. Alfil por D6. Torre F1, jaque simplificando. Torre por F1, caballo por F1, alfil por B4, rey por G7. La nera ya tiene una torre de ventaja. Alfil C3, jaque. Rey F7. Caballo B4. D por E4. D por E4. Alfil por E4, jaque. Rey A2. Caballo E3. Y luego de esto, Fayano Caruana abandona la partida. Buena victoria de Magnus Carlsen en este Armagedón. Jugó con el tema del tiempo. Jugó con la necesidad de Caruana de tener que ganar. Y bueno, aún equivocándose con ese movimiento que vimos ahí. Dama G7 en la jugada número 30. Aún así, nunca perdió el control de la partida. Y de esta manera gana el primer match. Así que Caruana tiene que ganar hoy el segundo match para forzar un desempate con Carlsen. Vayamos a ver entonces cómo es que terminó la otra semifinal. Bueno, acá tenemos los resultados de semifinales. Uno la ganó. Carlsen y la otra la ganó Abdusatorov, quien en solamente cuatro partidas, sin necesidad de Armagedón, ganó 2,5-1,5 a Wesley So. Así es que primera opción para Abdusatorov Y bueno, vimos entonces este 2-2 dos dos en las cuatro primeras partidas entre Carlsen y Fabiano y lo que miramos recién fue el Armagedón, donde ganó Carlsen. Así es que gana el primer set, como se puede decir. Y estamos a la espera entonces del segundo match en ambas semifinales. Espero hayas disfrutado esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte abrazo y esperándote en el siguiente video. Hasta luego.